paraíso. De septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás sí. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Llama. Ahora vuelvo. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? Sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sea que nos vayan a multar. Pues vaya ayuda. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Hueso Salándolo nuevamente. Estamos en otro directo, en otro stream. Estamos con Resident Evil. La 4. El remake. Este juego es algo tenebroso. Vamos a pegar algunos gritos. Nos vamos a asustar, creo.
pero estamos aquí empezando a la historia del de este remake, el Resident Evil 4. Así que, pues vamos a darle. Dice que hay que caminar, ok. Caminamos, perfecto. Vamos a buscar al policía que acaba de, como vieron la cinemática, acaba de bajarse del carro para, de la patrulla, para hacer sus necesidades. Y pues ya se tardó en zapatos, okay. Se tardó y pues ya, hay que buscarlo porque hay que seguir el camino. Bueno, yo no sé de qué trata esta historia. La verdad no sé en qué va. Hay varios juegos que han salido anteriormente para la PS2 y la PS3, creo. No estoy muy enterado de eso. Pero como esta es la 4, pues, lógico, hay 3, 2 y 1. Y yo no he jugado ninguno de esos juegos. Entonces, esta es la primera vez que juego el Resident Evil, pero que es la cuarta parte de la franquicia esta. Entonces, no sé de qué va el tema, cómo va la temática, no sé, pero sé que pues hay como que de este terror, de come gente, no sé, o de, dice, L3R1 para correr, ok. O algunos, o personas sádicas, o infectados, o gente, no infectados, sino gente que esté... se ha metido. ¿Cómo puedo decir que tengan el mal adentro, ¿me entiende? Gente embrujada, como decimos en México. Gente embrujada. Ok. A ver. ¿Dónde se va a meter? Ok, vamos a correr. ¿Qué es esto? Es una... ¿Qué es eso? ¿Un coyote? Sí, ¿no? Pero ¿por qué? Para nada más para verlo. Okay. Ese puntito de la mira, okay. Agacharse. Oye, ¿dónde dejó el policía? Pero si no estaba acá, yo vi que en un cementerio, ¿no? En la cinemática decía que... Bueno, ponía que en un cementerio estaba, algo así. Escucho pasos. No sé si ir hacia los alrededores. Escucho pasos. Pero es que ya no se puede más ir a los alrededores. Más que acá, ok. ¿Era por ese camino? Pues el policía y se miraba que... A ver. No hay nada aquí. Bueno, creo que vamos a tener que tocar la puerta y preguntar, oiga, ¿ha visto usted al señor policía? Es que ha venido a hacer sus necesidades y no ha regresado. Queremos seguir el camino. ¿Es usted muy amable? ¿Es una persona gentil o una persona muy mala? Hechizada. ¿Qué clase de persona es usted? Bueno, vamos a preguntar todo eso. Pero ni tiempo no va a dar de preguntar. Es que si hay alguien adentro, se escucha. ¿Había alguien adentro? ¿Hay alguien? ¿What? A ver. Hey. Ayuda. ¿Qué pasó aquí? ¿Algo con que interactuar?
¿Qué es esto? Rotamos, pero ¿qué es? Ok, a ver. Se acerca el juicio. Amuleto escalofriante. Ah, no se puede llevar. Nada más es esto y ya. No se puede llevar, ok. ¿Te se fundó su arma? No, no, todavía no. Ay, qué tenebrosa casa, ¿eh? Y estando en las afueras, qué chingados esto. Son cuernos. Han mutilado animales. A ver. Dice, hasta el fin viviremos contigo. No temeremos. ¿Qué clase de brujería es esta? Dice... consumirá en la llama. Algo así. ¿Y aquí? Protege. Protege nuestras almas ante este débil. ¿En qué? Ah, que pretende destruirnos. Débil, dice. Ante este débil, no sé, algo así. Muchas cosas, ¿eh? A ver. No entres ahí, güey. Voy a entrar en otra puerta mejor. Oh, su. Qué cosa. Perdón por la intrusión. Qué cosa. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Oh, la placa del poli. Con sangre. ¡Ah! No, no, no. Toma, chango, tu banana. No más. What? Ah, ah. Esto no me gusta. El cazador. Perfecto. No, tampoco a mí. Si a ti no te gusta, menos a mí. A ver, ¿qué es esto? Dios, qué peste. ¿Escuchas el grito? ¿Algo más que podamos utilizar acá? A ver. Oye, no manches. Esta gente tan loca, tú. Está hechizada. El brujo Bajujo. Continuar. Confirmar. Bueno, pero por acá no puedo ir, ¿no? Ok, vamos a correr. Es aquí en este. Ya veo el cazador. Usar. Okay, vamos. Vamos.
ratas, ese. Como en la... No sé qué tanto dice ahí. Esta es una persona, ¿no? Es un cadáver. Ah, no, es un animal. Es un animal esa cosa, tú. Estos hacían rituales aquí, ¿no? ¿Cómo le hago? Oh, oh. Cinemática. El poli. El poli, el poli. Pasó a este policía, le pasó al otro. Escapa de la casa. ¿Cómo que escapa de la casa? ¿Qué dice acá? Que yo escapé de la casa, dice. ¿Qué fue eso? Ah, ya entraron. No me jodas. ¿Qué? L2, escapar, 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 escapar. X, X. Esto es restaurar salud. Usar. Puedes restaurar salud usando hierbas o spray de primer auxilio. El efecto de las hierbas puede terminar con las. Ok. ¿Esto qué es? Spray de primer auxilio. Usamos. No. Esto va de mal en peor. Pues ya estoy. Pero tengo el cuchillo, ¿no? Ya me quedan dos balas nada más. Oye, gasté un chingo de balas, ¿no? Pues lo que... Vamos a ver. Mira. ¿Puedo dispararles de aquí? Más balas. Vale, cabrón.
¿Cómo le hago para pelear? No, pero para pelear, ¿cómo? No, pero ¿cómo le hago para...? Ah, ok. Vamos. ¿Dónde está el otro? Está muerto. Ok, para pelear también el... Pero si no tengo balas, ¿para qué sacas esa cosa? Balas. Se lo leí. Okay. ¿Cómo salgo? ¿Por qué haces ese empujón? Acá debe haber algo. Oh, la hierba. Y la hierba se movía, se movía, se movía. Ok, la hierba es para curar, ¿no? A ver. Pero ¿cómo? Ok, bueno. Cuchillo, ok. ¿Y cómo le hago para...? Y el mapa. Para curarme. Ahí está. A usar. Perfecto. Está muy complicado, ¿no? Para usarlo necesito tenerlo ahí al lado. ¿O cómo? ¿Cómo puedo? Necesito saber qué. ¿Cómo poner el... la medicina ahí? Es hacia arriba. Le dieron un hachazo. Ya se le hacía salida. Oh, oh. ¿Qué están haciendo? Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho, está en este pueblo. Ok. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Su madre. Con permiso. Están locos, tú. Están poseídos. Ya la hago. Oye, ¿ese ya no van a venir? Ah, este es otro camino. Ok. Voy al lago. Pero si ya no tengo ni una bala. Ya lo gasté todo.
Aquí hay alguien, ¿no? Munición, perfecto. Vaya. Hay alguien allá afuera, ¿eh? Pero aquí no hay salida. Aquí tampoco. A ver, de este lado. Tenemos que entrar aquí. Más balas. Pólvora. Ok. Guardar y gestión de equipo. Puedes guardar tu programa en cualquier máquina de escribir. Ok. También puedes cambiar de arma en tu inventario a través del menú de almacenamiento. Así. Mover. Ah, ok, 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 ok. ¿Qué es esto? Solo para ordenar, ¿no? En el maletín. Ah, ya, 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 ya. Dice, aumenta la velocidad de encontrar munición o pistola. Okay. Yo quiero. Esto es para armas, solo para armas, ¿no? Ok. Es que no puedo mover. A ver. Aquí hay alguien. Están buscando tú. Ok, muy bien. Tenemos munición. ¿Hay alguien aquí? Porque escucho la voz, están en... Che, aquí. Pesetas, ok. Eso como para qué sirve, para comprar algo. Vamos aquí a este lado. Acá hay alguien. Pura cabeza, hermano. Picadillo, que te era. Eso es picadillo, ¿ves? Hay que degollarlo, tú. Unas pesetas, aquí hay algo. Munición de revólver. Siempre le fallo las balas, tú. Es mucho movimiento, ok.
Perfecto. Hay más gente aquí. Hay más gente poseída. Vamos con gente. Gente que está muy mal de la cabeza. Recargamos. Por acá hay otro. Se escucha. Unos cráneos. No me lo esperaba. Ay, pero le hizo daño, ¿no? ¿Cómo le...? A ver, tengo que hacer esto. ¿Siempre tengo que hacer esto? No, es aquí. Perfecto. A ver. Ah, no. Entonces, ¿para qué es? A ver, esto. Se perderán. No, entonces no. ¿Pero por qué tengo que descartar esos objetos? No. Es para desecharlos. Ahí está. ¿Eh? ¡Uy! Bueno, pues ya. Dice pesetas. Balas, perfecto. Siempre le fallo, ¿eh? Yo creo que le voy a quitar ese... Ok. Uy. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Cayó algo? ¿O eso? Ok. ¿Saben? Esta cosa sí está... ¿Y por qué se cierra? ¿Qué cosa? Zoom. Uy. Oh, es al poli. Lo quemaron. Lo quemaron al poli. Estos están locos, tú. Pura gente mala poseída. No. No me digas que tengo... No, tengo que ir por ahí, ¿no? ¿Dónde estás?
¿Puedo matar sigilosamente a esta señora? ¿Cómo la mato? R2. Ok. Perfecto. Unas cuantas pesetas. Yo sabía que se podía matar así. A ver, la que anda de gritona, que venga para acá. ¿Dónde está? Aquí estoy, ven. Me estás buscando. Ese pollo. Ah, no, ahí hay algo. Un punto, algo que hay que... Mucha gente aquí, ¿no? ¿Dónde? Ahí, aquí estoy. Ven para acá. Ahí vas a ver. ¿Me ve? Ahí se paró. Sé que estás ahí. Aquí estoy, mira. A su macha. Ah. Que si me vio tú. ¿Para qué? Toma. Toma también tú. Te la llevas. No, escapamos. Oye, son demasiados. No. Es que ya no tenía fuerza. Ok. Volvemos al... Policía. Ok, empezamos de ahí. Ok, entonces venimos a este lado. Vamos a matar a esta señora primero. Lo siento, pero es que estás en el camino. ¿Eh? Pesetas. En esta casa hay algo, ¿no? ¿Qué? ¿También está loco ese gallo? ¿Puedo entrar acá? Sí, puedo entrar. A ver. La llave, pero no tengo llave. Ocupamos la llave. A ver, por acá vamos a encontrar la llave. ¿O quién tiene la llave?
esta gente todo está loquísima. A ver acá. Más pesetas. A saltar. Ahí está. Aquí vamos. ¡Pisad a los demás! ¡Mano! ¡No! Llegamos al... ¿A dónde llegamos? ¡Ah, cabrón! Eso no me lo esperaba yo. Fíjense esto. No, pues, me van a matar estos güeyes. No me matan, me matan. Lo que no hay que hacer es ruido. Oye, son demasiados, Son demasiadísimos estos. Volver otra vez hasta acá atrás. Volvemos a ver esta cosa. Ok. Queman al policía. Hay un cofre ahí, tú. ¿Qué es esto? Oh, para alguien ahí, ok. Pero no tengo a nadie. Vamos a matar a esta señora de acá. No. 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 ¿Puedo usar algo? Dice, acceso rápido a arma. Puedes asignar un arma a un espacio. Acceso rápido a asignar un arma con el menú de objetos. Puedes asignar hasta 8 armas. Que no tengo usar, no puedo usar. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. A ver, ¿puedo usar esto?
A ver este. Ok. Creamos este. Y usamos... Lo usamos, ¿no? Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo le hago? No. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que usar? Estoy despreciando balas. Es que no me deja. Pero ¿cómo le tiro la patada yo? ¿Eh? La campana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Resident Evil 4. El policía. Al lago, mapa, ok, perfecto.
Y ya. Fue eso. Podría haber ido más arriba, ¿no? Ok. Aquí va a haber cositas. Poción. ¿Esa poción para qué sirve? Vamos a revisar todos los rincones. Ya que nos dejaron aquí. Nos dejaron. Ahí hay algo. Vaya. ¿Por qué no puede entrar? Aquí de lejos marcaba algo, ¿no? Aquí. Esto. Huevo, café, gallina. Ok. Aquí tienen que entrar. Cargar a alguien. No, pues es que no tengo a nadie. Ok. Tiene que ser una pareja. Perfecto. Tiene que ser alguien más. A ver, aquí. Esta es la... Es que una llave. Otra llave de este lugar. Ah. Detrás de ti, imbécil. Me espanto a este wey. No tiene llave, este no tiene la llave. ¿Quién tiene la llave de aquí? Okay, aquí no hay nada. Aquí ya fuimos. A ver, este aquí. Esta gente está loca. Reloquísima. Reloquísima. Munición de pistola, perfecto. Y esos pedazos de carne de animal. A ver si encontramos algo más acá. Ya no hay más. Granada de humo, perfecto. Con eso los confundimos. Pesetas son 1600. ¿Y esto para qué me va a servir esto? ¿Qué? ¿Va a alguna tienda por acá? ¿No? Me voy a encontrar alguna tiendita por acá donde tenemos que comprar cosillas, ¿no? Se metieron a esta cosa de acá. Ahí ya subí. Aquí no he pasado, sí. ¿Quién ha pasado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí. O mantén. ¿Y cómo para qué? ¿O solo era para eso? Spray de primer auxilio, munición. Ahora sí que nos salvó la campana, ¿eh? Nos salvó la campana. Gracias a que esa campana retumbó, no
me mataron. Bueno, tardé, padre, en esta ocasión tardé, porque... Ok. La granadita. Uy, escopeta, perfecto. Ah, oh, bien. Vientos huracanados. Ahora sí. Munición de escopeta. Sí, cartucho. El cartucho de escopeta, claro. Claro que lo queremos, ¿cómo no? Aquí nos caemos. Aquí ya no hay nada. Creo que si nos venimos por acá a este lado no nos caemos, ¿verdad? No, porque hay uno. Perfecto. Aquí vamos a encontrar algo acá. Acá arriba vamos a encontrar algo. ¿O por qué? ¿Cómo para qué? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Bajar. No encontré una llave, no encontré ni una llave. ¿Puedo subir? No, solo bajar. Ok. Pues aquí ya estuve. Acá hay otra casa. Acá hay otras casillas más. La llave. Un rubí. Perfecto, me robó un rubí. Estos aldeanos de aquí tienen cositas también, ¿eh? A ver, acá a este lado. A ver. Munición de pistola. ¿Algo más? No. Nothing, my friend. A ver, aquí ya pasé. Es una trampa. Usamos esto. No deja saltar, ¿eh? Esta trampa de aquí está desactivada, imagino. Okay, algo más. No, pero aquí ya pasé. Esa llave, ¿dónde la encuentro? Es la llave que hay aquí. O sea, ya pasé. Se pase ahí donde no. A ver, acá hay algo. Otro huevo. Perfecto. Aquí yo no encuentro cómo. No se puede abrir. No abre. No abre. Estás en lo correcto. No abre. Acá hay otra, ok. Pólvora. Bueno, la pólvora, estamos recolectando pólvora, pero ¿para qué no va a servir esa pólvora? Ok. ¿Qué es esto? Granada de mano. Ok. Otro huevo. Estamos robando los huevos a los... A las gallinas. Las gallinas le estamos robando sus huevos. Le estamos robando sus huevos. Es que ya no hay. Llave. Es que ya no hay. Que se me hace que por ahí había algo, y yo lo destruí.
Bueno, no hay llave, no hay nada. Entonces, ya nos vamos de aquí, ¿no? Un pozo, tú. Tiran el cuerpo ahí, ok. A ver, vamos a ver el mapa. Estoy aquí, ¿qué es esto? Agujero elevado, dice. Cajón cerrado. Oh, este es el agujero elevado, ¿no? Ok. Puerta con insignia. Es el que... Todo esto ya está. Entonces, ¿hacia dónde tengo que ir? Caseta de cazador. ¿A poco tengo que ir por acá? Máquina de escribir, es el que pasé. Ok, tengo que ir hacia allá, ok. Tengo que ir, aquí está este, ok, vamos. Hay muchas trampas aquí, tú. Uy, aquí falta algo. Pesetas. Pesetas y más pesetas. Cuidado con esos pollos, porque esos pollos te la hacen de tocho. Tocho morocho. Okay, tengo que pasar por acá, pasar por acá, pasar por acá e irme por acá. Perfecto. El camino a seguir. Ahí está el molino. Recursos. Recursos, dice. Ok. Almacenamiento. Muy bien. Repararse. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo reparo el cuchillo? ¿Para qué es? Vete a la comes y te restaura. Ok. Recurso para crear objetos. Se usa para crear varios tipos de munición. A ver. La escopeta, ¿no? Perfecto.
Se puede reparar el cuchillo cuya hoja se ha roto. Parece que puede repararse. Confirmar, mover, ordenar. En el maletín. Perfecto. En el maletín entra eso nada más. Es muy poco. Que no tengo cuchillo, se quebró. ¿Cómo puedo? ¿Cómo borro objetos? Gema. Termino. En algunos tesoros, perfecto. Ya está usado, ¿no? Examinar. No puedo estrangular, ¿no? ¡Un forastero! Aquí estoy, vente. Ven para acá. ¿Qué es lo que tiene tú? ¿Qué es esto? Uno de cinco. Thank you.
¿Qué pasa si... si hago todo eso? ¿A quién se lo vas a llevar? Cinco. Dice, por el amor de... Ok. Recibirás tareas a partir de las misiones que encontrarás en las distintas áreas. Puedes ver lo que has aceptado en archivos. Llevo 2 de 5. Bomba, perfecto. Después, acá está otro, pero así, así no puedo. Tengo que disparar a fuerza. Tengo que dispararle, 3 de 5. A ver, por acá va a haber otro. Apesta. Ok, aquí no hay ni uno. Aquí destruí uno. Estos animales... lo usan para sacrificarlos. Y ese que me quiere encontrar, pues aquí estoy. Oh, está cerrado. ¿Cómo se abre esto? A ver, vamos por este lado. A ver, aquí hay alguien. Okay. Me vas a encontrar, está bien. Está arriba, está arriba. No hay nada. Una llave. Pero todo me pide llave. Y hay un cofre. Acá hay otro. Aquí mero. Abre. Falta el último. Abre. Hechicera. Maldita. Falta el último. ¿Dónde puede estar el último? Aquí estoy. No me estoy escondiendo. Solo quiero que abras. No abre. Es que no abre ahí, no abre. No sé cómo esté la mecánica acá. A ver. Creo que hay que subir acá, ¿no? Aquí estoy. ¿Dónde salió esta señora tú? ¿Abrió alguna puerta? ¿Abrir una puerta o cómo? A ver.
Hierba María, perfecto. ¿De algo más servir esa hierba María? Vamos hacia arriba. Cartuchos. Esto es como para la puerta, ¿no? Sí, es para la puerta. Pero antes hay que ir acá. A ver, ¿dónde está? Ahora si no dices eso, ¿verdad? Vamos a ver por este lado. No me digas que de aquí salió este señor, si de ahí salió. A ver. Me falta ese azul, me falta uno. Aquí hay algo tú. Pinche madre, tú. Ahí va eso. Perfecto. Toma, jaja. Con la escopeta soy más. Ya muérete. También tú muérete. Te mueres. Muérete. Y ahí viene. Ya. Ahí acabas. Perfecto. Ya era hora que se acabara. A ver. Algo aquí. Recursos. Perfecto. Una patadita. Munición. Por acá va a haber algo más. Acá hay otra cosa. Patadita. Pólvora. Otro rubí. Cuchillo de cocina. Perfecto. Engranaje de madera. Pero esto, ¿para qué lo quiero? A ver. A ver si aquí encontré algo. Oh, es esto. Usar. Usamos, ¿no? ¿Por qué no se puede usar? Confirmamos.
Son cuatro. Cuatro cosas que hay que hacer acá. Ok, vamos para el otro lado. Ok, aquí no hay nada más ya. Hemos abierto aquí. Perfecto. Uy, que me falta el último color azul, ¿eh? ¿Por dónde debe estar tú? ¿Quién sabe? ¿Hacia arriba? No voy a estar dando vuelta por acá este molino. Me falta ese. ¿Pero dónde? ¿Dónde puede estar? Si es que no, esta no son pequeñas, está de buen tamaño, o sea, es visible, pues. ¿Me entienden? Es visible, pero... ¿Aquí puedo abrir esto? Sí, puedo abrir esto. Me enciende la pistola, ok. Esa cosa es visible, pero ¿dónde está? Aquí por acá. A ver, fue por este lado. Uy, pobrecito este. Lo dejé todo. Todo hecho. Trizas. Luego esa cosa, ¿cómo se abre? Hay muchos. Muchas. Ya agarra muchas herramientas para abrir eso, ¿no? A ver. Aquí no hay nada. La I. Oh, aquí donde se usa esta cosa. Ah, ok. Y yo queriéndolo usar ya en el otro. A ver acá. Lo vemos por acá, este lado. Bajamos aquí. Una patadita. Pólvora. ¿Va a estar por acá? No. No, no se ve nada. Ok, aquí no hay nada. Acá hay un baúl. ¿Qué es esto? Jarra. Perfecto. Combinación de tesoros. Puedes ver los tesoros que conseguiste en el menú de objetos clave y tesoros. Algunos pueden ser vendidos a buen precio si le agregas gemas. Ok, perfecto. Patadita. Recursos. Y volvemos aquí, ok. Mi pregunta es, ¿dónde está el último? Aquí había uno, lo destruí. Aquí ya no hay, lo que veo. No, es que no se ve. Oye, no veo, ven. A ver, aquí se ve algo, no. ¿Dónde está ese huevo? Los huevos sirven para la curación. O sea,
hacha que se puede usar. A ver, aquí adentro hay uno. No. No hay nada. A ver, por aquí en la entrada. No, no se ve. A ver, aquí en esta ventanilla. Pues no, no encuentro el otro que vendría siendo el último. Por acá entre los árboles. Es así un colgante azul. Que honestamente no sé dónde está. Hemos pasado todo por aquí ya. Aquí ya lo hemos hecho. Pues, a ver acá. Acá hay algo. No. No. A ver, por este lado. Pues no. No, 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 no hay nada. Entonces, si no hay nada, ¿qué quiere decir? Que ya nos vamos. Esto no sé cómo es. Yo creo que después, ¿no? Se abre esa cosa. Hay que conseguir algo. Son 4 piezas que conseguir para poder abrir esa cosa. Y hasta ahorita no tengo ni una pieza. A ver acá. Ya no. Aquí no hay nada. Ok, perfecto. Acá por dentro va a haber algo. Nada. Bueno. Vamos por este lado. ¿Acaso? ¿Puedes activar esto? Oh, sí. Que si se puede desactivar. Perfecto. Pues no. No consigo eso. Así que vamos hacia arriba. Es que ¿dónde puede estar esa cosa? Son puros molinos. No, pues vamos a seguir adelante. Creo que aquí no está. Hacemos esto. Abrimos la puerta. Perfecto. Y ya está. Esta gente está loca, ¿eh? Ok. Vamos, seguimos avanzando. Porque no encontré nada.
No voy a estar por acá. Por acá vaya a estar esta cosa y... Es que no, no se ve nada. Absolutamente no se ve nada. Ok. Seguimos. Uy, otra casa. Okay. Está el puente. Una carreta. Que tendríamos que mover esa carreta, pero antes vamos a ver aquí. A ver si aquí hay algo. Se puede abrir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué me ponen casas que no puedo abrir? ¿O portones que no puedo abrir? A ver, voy hacia atrás. Uy. Es un camino, ¿no? Ese es un camino. Bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay una ventana. Pero es que me estás diciendo que no se puede entrar acá. Checo, ¿qué cosa? No, no se puede entrar. ¿Pero por qué me ponen casas que no puedo...? Está todo bardeado. A ver, por acá. Lago, ok. El lago debe estar por aquí. Sí, está por ahí. Pero esta casa, ¿por qué yo no puedo entrar? ¿Acaso tiene que ser en pareja? ¿Este es un río? A ver, no podemos entrar. Hemos venido por este, la parte de atrás, y no se puede ni caminar. Que tampoco. ¿Por qué? Bueno, seguimos adelante. Es que no, es o sea, meten casa donde no puedo entrar. Yo creo que sería después, ¿no? O sea, cuando ya tenga un acompañante. Ya se puede venir acá, ok. Vamos a mover acá. Mantenemos. Perfecto. Me voy a encontrar gente loca por acá, ¿eh? A ver, aquí hay algo.
No. Patadita de la buena suerte. Sí, ya. Hay gente loca acá. ¡Un forastero! Pero pégale la cabeza. Okay, aquí ya no puedo pasar. Ahora tengo que brincar hacia acá. ¿Ahora qué? ¿Tengo que regresar? Que no puedo subir acá, ok. Vamos a regresar. Regresamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué ya no puedo? Okay, no puedo subir acá. Aquí está el camino. Qué guay sois. Perfecto, damos vuelta. Aquí estoy. Patadón, loco. Forastero. No lo sé, Rick. Ok, vamos hacia este lado. Uy. Patadita. Aquí estoy. Échamelo. ¿Quién es el primero? ¿Qué? Vamos, venga. Aquí estoy.
Me mató, me mató. ¿Qué fue lo que enterró? No sé. Es que saben, para apuntarle con la pistola es... Aquí va esto. También aquí va esto. Igual esto va aquí. Uy. Toma. Joder. Siguiente. No me jodas. Toma, para que te eduques. Eso que no sé la escopeta, ¿eh? Y eso que no sé la escopeta. ¿Contás a esa vieja? El forastero. Uy. What? ¿Qué me estás contando? Mira dónde está. Órale. Para que te alivianes. Otro. No dejan de venir. ¿Algo más por acá? Uy. A ver qué encontramos acá. Pólvora. Más munición. Perfecto. Perfecto. Esta se puede abrir. Aquí, aquí. No.
Nada. ¿Qué es lo que se está meciendo? Uno y seis. Más, todavía hay más, ok. No podemos hacer nada aquí ya. Este es un barco. ¿Puedo entrar al barco? No, ¿verdad? Ok, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Aquí ya no hay nada. Hemos destruido totalmente acá. Hemos entrado aquí, esta casa. Pero, ¿qué es esto? Munición, ok. Te da cositas. Los niditos. No. Aquí es una... Ahí va eso. Perfecto. Esto es recursos, crear objetos. A ver, ¿qué podemos crear? Cartucho, escopeta, ok. Perfecto. ¿Cuántos cartuchos tenemos? Más tres. Oh, tengo 15, ok. Ahí. Hay alguien ahí, ok. Espérate tantito. Ahorita voy por ti. Ahorita voy por ti, tranquila. ¿Qué es eso? Tranquilo, tranquilo, ahorita voy por ti. Ok, aquí ya. Estoy ya. Estoy ya. Estoy ya. Aquí ya. Aquí ya. Acá hay algo, ¿no? No hay nada. Es un embarcadero aquí tú. Pensé que había algo ahí. Ok. ¿Será aquí?
A ver. Granada de humo. ¿Qué es esto? Oh, la vuelta. Son cuatro. Perfecto. ¿Qué es ese ruido? Lo tengo presionado aquí. ¿Qué podrá hacer eso? Toma tu pedazo. Ahí está tu pedazo. Yo no quería, pero me obligaste. Ok. ¿Qué más? Solo para salir ahí. Voy a comer un par de huevos. Usamos. Ya no. ¿Por qué no me deja comer más huevos? Equipar. Perfecto. Creamos, no tengo. ¿Eso qué es? Mezcla hierba amarilla y verde que les da tanta salud como una hierba verde, pero que además aumenta la salud máxima. Ya lo tengo, ¿no? Este cuchillo, ¿cómo puedo? Hierbas. Ojo que lo aflojó ese wey. Pues bajamos.
¿What? ¿Qué cosa es eso? ¿Alguien ahí metido? ¿Quién es? Es un vato. Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar. Muy listo, señor. Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud. Oh, bueno, puedes... ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¡Joder! ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡No te muevas! ¡A la madre! Metió. Fin del capítulo. Se acabó el juego. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el juego. Bueno, hemos pasado a la gran final. Ha estado todo por este juego. Fin del capítulo. Ya, se acabó. Qué va, qué va. Fin del capítulo. Pues. Ok, fin del capítulo. Vamos al siguiente. Cordero del sacrificio. Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Wey, te inyectaron algo, wey. No es sano para ti. Leon, no eres muy locuaz. Soy Luisa. Creo que tú y yo elegimos mal lugar de vacaciones. Para allá. Te mueves, me muevo. Nos movemos. Estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? ¡Jálale! ¿Qué has venido a buscar? ¿Has visto? Habla. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. Moverla. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego los vi arrastrando a alguien a la iglesia. Mierda. Oh, ¿contigo de cuerda? Ni pensando. ¡Órale! Estira y afloja, estira y afloja. El estira y afloja. El otro no sabe pelear. ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. ¡Ay, cabrón! Después de que te salvan la vida, haces eso. Mierda, me lo quitaron todo. Claro. Es hora de recuperarlo. Ah,
A ver qué hay por acá. Oh, oh. Condor 1 a Nido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito muy sospechoso. Que lo investigues. Perfecto, investigalo. Condor 1, veré lo que averiguo. Ahora pues. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. Voy para allá. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. Capítulo 2, perfecto. Vamos al capítulo 2. Ve a la iglesia. Pero nuestras, mis cosas. ¿Cómo las recupero? De cuchillo, ok. Ataca lateralmente con R2 y corta cualquiera que se ponga lo mío. Puedes también apuñalar rápidamente con R2, manteniendo oprimido R2. Ok. R2. Ya lo sé, sigilosamente. A ver. Toma, chango tu banana. Para que te eduques. Otro cuchillito más, perfecto. ¿A quién? ¿A quién vas a cargar? Yo pues todavía no me siento cansado como para que me cargues, ¿eh? Sé lo que te digo. Y se ve muy brilloso, ¿no? Son mis cosas. Oh, sí. Tus cosas. Perfecto. Dice L1, ok. Con L1 desvío, ok. ¡Un forastero! Toma tú. Perfecto. Un forastero, soy yo. ¿Cuál forastero? Ok. Ay, estas desgraciadas trampas. ¿Se pueden desactivar esas trampas? No manches. Ese pie lo ha de tener ya todo. A ver, ¿qué más hay acá? Ay, güey. Aquí, atrás de ti. A ver, voy por las cosas, ¿no? Este vio sus cosas por acá. Pero, ¿cómo?
¿Cómo recupera sus cosas? A ver, si está ahí. Está cerrado. Con tres candados. O la otra, porque hay del otro lado ahí. Hay puerta. Está cerrada. Con tres candados. A ver. De este lado ya no hay nada. Me chinga este de aquí. Aquí está la puerta. ¿Montan sus cosas? Están de este lado, ¿no? Sí. ¿La tenemos? Y rápido. Perfecto. Lo tenemos. Confirmar. Confirmar todo. Creo que esto es mío. Todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Todo esto. Pero esto, ¿cómo se abre, muchachos? He dejado tres de esos. ¿Necesito una llave o qué? A ver. Ahí tengo una llave. Sí, forastero. ¿Ese? ¿Quién es ese? I don't know. ¿Cómo abro esas llaves? A ver. Reiniciar atrás. Pero ¿cómo puedo reparar? No sé. Va a alguna tienda de reparación por ahí, creo. Esto, ¿cómo se hace? Esto. ¿Qué hay que hacer aquí? Dice confirmar. Pero no sé. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer negocios. Ah. Almacenamiento, no hay nada. No. Munición de rifle. Okay. Se busca pesticida. Que alguien se deshaga las ratas que han infectado la fábrica. No sé si van a enfermedad exclusiva, no, pero no. Pero mejor no saberlo. Petición, extermina todas las ratas. Área fábrica abandonada. A ver. Bienvenido. ¿Y este compa qué? A ver. Siguiente.
Petición de mercado. Cuando hayas completado una de las peticiones que aparecen como notas azules, podrás reclamar la recompensa hablando. Ok. Tenemos al mercader ahí. Tengo algo nuevo para ti. Ah. Pistolas, munición, cuchillo. A ver. ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, amigo. Por uno. Pero yo tengo cero. Vender. Tus tesoros no te servirán. Los objetos claves que ya no sirven a ningún propósito pueden ser vendidos al mercader. Objetos claves. Ah, ok. Puedo vender la llave, ¿no? Vender. Pero no me da. A ver. Uno, uno. Perfecto. Un placer hacer negocios contigo. De nada. ¿Entonces eso es todo? No, espérate. Vamos a esto. Repara si un cuchillo roto. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. 10.000. 10.200. Tengo 4.000. A ver, vamos a comprar. Pistola de dardos. ¿Cómo, para qué quiero pistola de dardos? Pero está siendo bien usado. Te lo garantizo. SRM rifle. Una mira telescópica por 4. Compré el SRM y lo mira gratis. Tiempo lo mira gratis. Ok. Son 10.000. Ey, pero no tengo espacio. ¿Sin espacio? No, son 12.000. Mira telescópica. ¡10.000 para la mejora de maletín! Tengo 10.200. Reparar un cuchillo roto. Potencia 1, ese es mejorar. Una para mejorar. Una arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad. 9.000. ¿Qué me estás diciendo? Capacidad de... 4.000. No lo sé, es que está muy... 10.000, no, está muy caro. ¿Qué? No, deben ser algo más barato estos. Nuevo. ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, amigo. Sin los fondos necesarios, me temo que no hay trato. Pues sí, no, pues es que tú estás loco. Una buena selección en oferta, forastero. Yo no sé si reparar mi cuchillo. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Son 4.000, no sé. Vuelve cuando quieras. Es que no, eso me parece una... Echa un vistazo. Seguro que hay algo de tu interés. ¿Qué es esto? ¿Cómo van esas opciones? ¿Sabías que puedes intercambiar las espinelas? Que recibes como recompensa por artículos que no puedes comprar en ningún otro sitio. Un mapa del tesoro. Estaría bien ese mapa. Pero yo no sé si comprarme el mapa. Bueno, es realidad. Ya luego. Es que no está muy caro, son apenas y llevo esto. Es que unos 2.000, 3.000, 4.000, así lo mucho.
¿A poco estoy mal del...? ¿Cuánta vida tengo? No lo sé. Jugo de CEO. Alguien ya se posee. Por acá, a ver, ¿hacia dónde voy? Oh, pero tú aquí ya pasé, ¿no? Oh, ya. Es el puente, no, eso, ¿eh? Secundario, ¿qué es esto? ¿Qué es este objetivo secundario? Tengo que ir a la iglesia. No, pero este aquí. A ver, vamos a primero vamos a ver, por acá hay algo. ¿Qué es esto? Es un gallo. Salí de allá, salí de acá. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Es que de aquí salí. ¿Cuál es el camino que debo seguir? Me imagino que es hacia allá, donde está el pueblillo ese. Aquí no hay nada. Tengo que ir hacia el pueblillo ese, ¿verdad? Forastero. Creo que tengo que ir hasta allá, sí. Ok, vamos. Tendré que pasar todo ahí. No hay modos. Ay. ¿Qué explotó? Déjeme curar. Toma. Toma.
Otro, para que te duques. Vuélvelo. Párale, cabrón. Vamos. Muérete. Okay, ¿cuánto tengo de dinero? A ver. Perfecto. Pues sí, vaya, vaya. Ah, pero por acá se puede entrar. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué encontré? Yo no me di cuenta. A ver, aquí no hay nada. Aquí ya me encontré esta cosita. Uno, dos y tres. Perfecto. Mira, ¿qué es lo que tiene? Oye, están infectados estos de algo, ¿eh? Pero a este ya se lo pusieron, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que también a este le pusieron, le inyectaron algo? Iba eso. Toma. Muérete. Me voy a curar rápido. ¿Dónde vas tú? Sigue subiendo. Vamos, sube. Ahí quedaste.
Toma. Respiro. Ya puedo comprarla. ¿Estás esperando a que yo baje o qué? Voy a irnos por acá. Escucho más. ¿Eh? Llave. Perfecto. Cerrar una llave. Tengo una llave. ¿Dónde está? Pues acá en este. ¡Ahí va eso! Ah, acá está. Vamos, aquí está. Ay, güey. A ver dónde saca más. Toma, changa tu banana. Explota. Pum. Ya. Eso fue todo. Ok. Después de haber terminado todo aquí, vamos a revisar las cosas. Que aquí había cosas por revisar, a ver. Aquí hay algo. Agarramos esto, solo eso. Ok. Algo más por acá que revisar. No. Acá hay otra cosilla. A ver. Munición. Perfecto. Todo aquí está. Hay una llave. Te encontré una llave, ¿Dónde se va a utilizar esa llave? A ver. Encontré una llave. Aquí ya pasé, ¿no? Sí, pues aquí ya pasé.
Pues aquí fue donde vine, ¿no? Pero ya no puedo salir. Ya no puedo regresar. ¿Por qué ya no puedo regresar? ¿Quién sabe por qué? Ya no hay camino de regreso. Ok, aquí abajo es donde está. No se abre esta cosa. Está cerrado. ¿Cómo? Ah, aquí. Uno, dos, tres. Vale. Está cerrado con tres candados. Ok. ¿Qué más aquí podemos hacer? ¿Podemos hacer algo más? Esa señora estaba aquí arriba. Es que honestamente no sé. Ahí habría algo, a ver, vamos a recoger lo que habría allá. Esto. Ok, más 17,000. Es que por aquí no puedo ir. Por este lado. ¿O sí? No, no puedo saltar. Ok. Venimos por este aquí. Venimos por acá. Acá. Bajamos. Bajamos. Este ya lo... Aquí subimos. Aquí no hubo nada. Todo esto ya está. Perfecto. Subimos por este lado. Aquí hay un camino. Perfecto. Aquí estoy. Y una tu patada. Ay, cabrón. A ver, tú ahí va eso. A ver. Toma, chango, tu banana. Estoy más muerto que vivo. Pero me recupero. Ay, todavía siguen vivos algunos. Aquí estoy. Uy, recursos, perfecto. Puedes correr, pero no te puedes. Va para abajo. Párale, cabrón. Patadón. ¿Qué pasa tú? Uy, casi me caía. Ok, estamos bien. Munición.
Hemos recuperado munición, perfecto. Ahí estás, pero no te puedes esconder. Ay, a ver, ¿qué es esto? Rubí. Ya utilicé la llave. Objeto hexagonal con la imagen de un ave en vuelo. Pero van aparte, ok, este es el que va a pegar. Regresamos otra vez. Más gente. ¿Por qué va viendo hacia allá? Prendelo. Aquí estoy. Órale, para que te eduques. Aquí estoy, viejita. ¿Dónde vas? Toma. R2. Como te atreves. Ya me queda muy poco la munición. Esta llave se puede usar solo una vez, perfecto. ¿Cómo le hicimos para ir hacia allá? Hacia ese lado. Estoy regresando, ok. Vine acá, vine acá. Pero acá hay una escalera, ¿no? Oh. ¿What? ¿Que no había una escalera para subir acá? ¿Qué me estás contando? Aquí había algo para subir. Aquí es. Estoy loco. Estoy loco. Esta es la de la munición esta. ¿Acaso dejé algo? No, ¿verdad? Ok. Donde sí dejé algo es allá. No sé si comprarme un rifle. Ese rifle de francotirador. Bueno, yo puedo usar eso. Puedo usar eso allá, pero aquí dejé una caja. ¿Recuerdan? Y está acá. A ver. Usamos, perfecto. Ahora sí. Máscara elegante, perfecto. ¿Ven? ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Reparar. Cuchillo, son 4000. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Vender, bastante elegante. O, pero le puedo poner este. Casi todo. Jarra. A ver, a la jarra hay que colocarle algo para. Vamos a comprar algo. Porque sin espacio. Lo que ves es lo que tengo.
¿Tú quieres decir de sin espacio en la mochila? Luego, pues. A ver. ¿En el maletín no tengo espacio? Oh, ok. Si no tengo espacio en el maletín, tengo que ampliar más el maletín. Bienvenido. Vamos a mejorar. No, pero es que no quiero. ¿Por qué no? Son 10.000. ¿Cuánto cuesta el arma? 12.000. ¡Ah! A ver, no tengo espacio. Entonces eso es. En el maletín no tengo. A ver, sí voy a tener espacio ahorita. Crear. Este con este. Crear. Este con este. Ahí tengo dos. Es que esto lo puedo almacenar algunos, unas cosillas, ¿eh? Este es para la pólvora. A ver. Crear. Puedo crear munición de pistola. Perfecto. Cartucho de escopetas. Ya no tengo nada. Oh, sobre esas. Ahí te vamos a chequear. Ah, pero son los mapas. Marco de fotos quemado. No, esos no. Estamos tratando de que esto me genere menos espacio. ¿Esto qué es? Recurso. A ver, crear. ¿Para qué? No puedo recrear. Movemos. No. Equipar. Almacenar. Vamos a almacenar. Sí. ¿Y dónde está el almacenamiento aquí? Como quieras, forastero. Bienvenido. Dinero en el bolsillo o tu vida. Decisión fácil. Deseales dulces sueños a tus enemigos. Me compré el francotirador. La cabeza. Va, llévate esto también. Es gratis. Ok. Todo tuyo, forastero. Perfecto. Vuelve cuando puedas pagar. 10.800. ¿Puedo servirte en algo más? Nada, por lo menos estoy bien. A ver. Potencia, aumenta la potencia. Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. No. Buen viaje. A ver, la máquina de escribir.
Almacenamiento. Okay. Ah, puedo mover, a ver, puedo mover esto, ¿no? Perfecto. Equipamos. Perfecto. Crear. No, ya está. Esto, ojalá ya está, ¿no? Oh, Sprite, abrime los auxilios, ok. Sprite, la salud, ok. Equipar pieza, sí, perfecto, ahí está. La. Ok. Perfecto. Ya tenemos esto. Esto. Bueno, aquí ya estamos, ya estuvimos ahí. Y vamos a meter la pieza aquí para poder abrir el portón. Usamos. Girar a la izquierda. Girar. No. Perfecto. Mantenemos. Y quítalo. No puede quitar. Perfecto. No. Oye, lo metió la cera, parece. ¿Qué era? No sé.
Muerto, muerto. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Vamos a dejar que se vaya ese güey. Sé que estás ahí. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Para que te levantas. Y aquí va esto, ¿va? Patadón. Y a dormir. Órale. Es que no puede ser. Mal, a ver, tenemos que curarnos. A ver, este perfecto, es la mitad nada más. Uy, no, no tengo 8900. ¿Cuánto era? 10.000, ¿no? ¡Oh! Ok, eran 10.000. Oye, si te quita vidazo. Pues esos recursos, ¿de qué es? No me deja crear nada, ok. Munición de su fusil y munición de rifle. De escopeta no me deja nada. A ver, este igual. Solo de rifle y de su fusil, ok. Tengo. No voy a pisar, a ver. No hay nada aquí. Acá hay un maletín. Esto. Que es un zafiro. Oh, es cierto. De estas cosas le puedo poner. ¿Qué le puedo poner? A ver. Combinar. ¿Le puedo poner un zafiro? Uno de esto. Aquí. Un zafiro. Aquí. Y mientras, a ver. Altas cejas, pueden añadir ciertas gamas. Ya, ya se las sabe. Como que un rojito, ¿no? Un rojito, un. Uno. Oh, bueno, cualquiera. Perfecto. También a este. A ver, combinamos. Hacia aquí así. Solo. Rojo. A combinar. Tengo otro rojo. Pero me queda un rojo. No tengo más, ok. Así vale más. Así vale más con los zafiros, vale más. Ok. Perfecto.
Cuidado con el suelo. Cuidado con el suelo. Ahí ya está. Aquí ya se lo... A ver, aquí hay algo. Como para qué me puedo subir aquí. Bajamos. Para nada. Nomás se puede subir. Bueno, subimos las escalerías. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Hacia otros güeyes. A ver, algo por acá. Uy, ¿qué es esto? Es un camino este, ¿no? No, no me deja interactuar. Ok. Volvemos por este lado. Pólvora. Oye, es cierto sobre las ratas. ¿Qué pex con las ratas? Aquí va a haber algo. Cuchillo de cocina. Su influencia no es lo que era. Destruyan los muñecos. No hay perdón para los aristócratas. Pero que... Oh, sí, estos muñecos que hacen ruido acá. Estos. Un altar. A ver, aquí hay algo. Bueno, sí había algo. A ver, aquí no hay nada. Esta parte de aquí. Este es un altar. Ese mapa tenemos que... ¡Qué cabrón este! Ah, no, 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 todo por esa pinche trampa. Ay, Dios. A ver si recupero. Por esa pinche trampa condenada. Volvemos a lo mismo. Acá hay algo tú. O pero está del otro lado, ok. ¿Entra la trampa? Hay una.
camino que está destruido. Perfecto. ¿Hay una trampa? No. Sí, aquí hay una trampa, mira. ¿Es trampa esto, no? Oh, no, no, no es aquí. Una trampa maldita. Ok. Tú. Ah, una esmeralda, perfecto. Perfecto. Me gané una esmeralda. ¿Y quién activó eso? A ver. La esmeralda. La ponemos ¿dónde? Vamos a ponerla acá. Combinar con la esmeralda. Aquí. ¿Qué dice? ¿No me deja? Ok. Entonces aquí. Oh, son estos. No, no son. Ya. O sea que... Igual este es redondo, no es cuadrado. Ok. Perfecto. No manches. Ya, esas pinches trampas que... Perfecto, venimos por acá entonces. Por el amor de Dios, que no lo estás escuchando. Que no lo escucha. Vamos a usar otro spray. Una trampa. Ya está activada. Trampa activada. Trampa activada. No. Diez mil tarjetas, perfecto. Ya puedo ampliar más el... Otra trampa aquí. Tengo una trampa. Trampa activada. Recursos. Vaya mansión. La envidia de todos los vecinos. Oye.
como este huevo, no. ¿Me la como? No se puede usar, ok. Abrimos paso a esto. No se podía abrir, ¿eh? Aquí no hay nada. Perfecto, seguimos. A ver, vamos a ver qué encontramos más aquí. Una foto. ¿Por qué está rasgado? Le damos vuelta. A ver qué dice ahí. Porfa. No, por fin. Carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Gracias al señor Robots. ¿Qué es eso? ¡Qué locura! ¿Cómo que carne nuestra carne? Por ahora. Fotos viejas. Fotos viejas. Viejas fotos. Fotos viejas. Una llave. Ok, perfecto. Nos encontramos una llave. Algo va a haber acá entonces. Con esa llave vamos a tener que abrir algo. Que ya estuvimos. A ver. Granada de humo, perfecto. Aquí no podemos abrir nada. Aquí. Pesetas. Aquí. Ah. Pero qué, ¿cuál es la combinación? A ver, ¿cuál es la combinación esta? Esa no, animal. No, este es animal, no. Este. A ver. Son uvas. La copa. Pero cómo, a ver, ¿cómo voy a dar qué es? Una pista por acá, por favor. A ver. Es que no me enseña más que eso. Thank you.
puede ser la copa, ¿no? Y el niño. No. Vino, copa y niño. Vino, copa y... ¿qué es esto? Aquí ya me trabé yo. No. Quiero ver. Tiene que haber una referencia, no sé, una referencia por acá. Para hacer eso. Animales. Llaves. A ver. Por fin carne, nuestra carne, dice, hay fruta. Fruta, 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 fruta. No, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Podemos encontrar alguna referencia después? Ya sé, ya la vi. Vamos hacia arriba. Que hay algo también. Aquí podemos encontrar algo. A ver. Cabrón, estaba en el baño. Que, pero que estaba sentado ahí nomás, ¿eh? Aquí es donde entramos, ¿no? Sí, aquí es donde entramos, ok. Un rubí. A ver, el rubí. Puedo ponerlo a vosotros. Tengo dos rubí. No. A ver, por aquí vamos a encontrar algo. ¿Qué es esto? Las máquinas. Para suscribir las partidas. ¿Pero para qué quiero suscribir partida? ¿Por qué no se guarda? Gran veneración de su maestro, el pueblo ofreció sus más preciadas posesiones. El viejo granjero, su mejor cosecha, el humilde pastor de cerdos. El viejo granjero, su mejor cosecha. El humilde pastor de cerdos, su cerdo. Más rechoncho y la abuela mendiga, su querido y propio bebé. El maestro mojó completito, complacido. Ok. A ver. El viejo granjero, su mejor cosecha. El humilde pastor de cerdos. Cosecha, pastor de cerdos y bebé. Okay. Cosecha, pastor de cerdos y bebé. Lo tenemos. Cosecha, pastor de cerdos y bebé. A ver. Cosecha es este. Pastor de cerdos. Este y el bebé.
Sabía yo que había una referencia. Iba a haber algo. Mármol cristalizado. ¿Es solo para eso? ¿Para qué sirve el mármol? Hacer algo como una figura, ¿no? Pues yo no sé qué. Ha de costar algo ese. No había muerto. Condenado. Pero ahora sí, ya, ¿verdad? Ok. Ok, seguimos. Encontramos esto aquí así. Ya, esto ya. Aquí no hay nada, aquí va a haber algo. Ah, la esfera. Es para eso. Rotar. A ver, son alas. Tenemos que usar la misma figura, ¿eh? ¿No? A ver, estas son sus alas. Aquí. Tiene una punta y sus dos alas. Ok. Que este se asemeja a una ala este. Ahí está. A
¿Qué estás haciendo? A ver. Esa la punta. Perfecto. No son, son como alas. Ahí estamos. Estás diciendo que... ¡Ah! Pero esta es una ala. Okay. A ver, aquí así. Aquí. Aquí estamos. Aquí, aquí. ¿No? ¿Sí, no? Puede ser eso que sí. Ahí estamos. Porque aquí, 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 aquí. Aquí mero. ¿No? Puede ser esto, ¿no? Vientos. ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro, qué bárbaro. Resto del volumen 3, fecha de octubre, el tiempo solo más tarde, el momento de se marchita, lo que hagan. Una pareja para asteros se perdieron y ahora no lo llevamos al altar para el total. Hoy no necesitamos la pipa. ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Okay?
Siempre hay alguien más acá, ¿eh? Una llave. Llave insignia. Una llave. Tenemos una llave. Disparó. ¿Ese güey quién es o qué? Que su sangre aceptó el regalo, dice. ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Fin del capítulo. Ok. A ver qué sigue, qué sigue, qué sigue. Fin del capítulo. Vamos a poner aquí. Dos. Bueno, pues por el momento dejamos este directo hasta aquí. Así que nos vamos. Vamos, A ver, fin del capítulo. Ok, fin del capítulo. Que es el 1 y el 2. Hemos terminado ahorita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más podemos? Bueno, estamos en el 2. Terminamos el capítulo. Quiero guardar tu progreso. Pero sí guardamos. A ver. Yo no sé si, bueno, por si las moscas, ¿no? Capítulo 1 y 2, perfecto, ahí estamos. Habló. Bienvenido a Cóndor 1. Tengo información sobre el tal Luis Serra. Trabajaba como investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco.
más detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es Aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Este va a ser el capítulo 3 ya, ¿no? A ver, seguimos. Sí, capítulo 3. Perfecto. Ve a la iglesia. Pues nada, aquí dejamos esto. Y más al rato hacemos otro directo más. Ahorita voy a ir a comer. Y así que nos vemos más al rato. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.